Por iniciativa del profesor de la Universidad de Illinois, Thomas B. Roberts, estableció el 19 de abril como Día Mundial de la Bicicleta con el propósito de promover el uso del transporte en dos ruedas, ya que genera beneficios para la salud. Ante esto, Antonio Martínez Romero, activador físico de la Dirección de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de Tlaxcala, mencionó el porqué del uso frecuente de la bicicleta. Estamos haciendo cardio. Eh, el otro, estamos trabajando el sistema musculoesquelético, fortalecemos piernas. Con la densidad, como sabemos que es un, una actividad física de bajo impacto, porque no hay impacto ni en articulación ni en rodillas, beneficia mucho para aquellas personas que sean diabéticos hipertensos. Uno, la diabetes, ¿por qué? Porque baja la glucemia, baja el azúcar que tenemos para las personas diabéticas. La hipertensión. Eh, yo te puedo manejar de entre 15 y 20 hasta 30 minutos la persona hipertensa y va a tratar de controlar me, mi hipertensión va a tratar de controlar el ritmo cardíaco este medio de transporte forma parte de la cruzada del uso de la bicicleta para combatir el sedentarismo por lo que en el mes de mayo se pondrá en marcha nuevamente la estrategia en las comunidades del estado y en este año se pretende se pretende seguir realizando la cruzada con el uso de la bicicleta ¿Por qué? Porque saca muchos beneficios, saca muchos beneficios de la economía de nosotros y saca muchos beneficios para nuestro medio ambiente. A decir de algunos ciudadanos, comentaron que al usar la bicicleta es más el traslado para realizar actividades cotidianas como dejar a los menores a la escuela o ir al trabajo, además de ser transporte que contribuye al cuidado del medio ambiente. Pues para empezar, no contamina el medio ambiente. Y en segunda, pues es un, una manera de hacer ejercicio, ¿no? También. Y este, aparte de que es más, más cómodo que andar caminando, llega más rápido a su destino. Ser ejercicio, estar, estar más activo. Este, y también mi niño también beneficio porque él también tiene su bici, nomás que está más chiquito, ya que esté más grande, pues ya también manda. Sí, y beneficio para también un, este, salud. El beneficio para tener salud y estar activos al día. La Secretaría de Salud del Estado recomienda usar la bicicleta para realizar ejercicio físico durante media hora, así como utilizar coderas, rodilleras y casco de seguridad. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.